En este subprograma, La Biblia ilumina tu vida, su canal Televida, canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido la filiación divina. Hermanos, hermanas, hoy celebramos la fiesta de la dedicación de la Basílica de Letrán. Es importante comprender, hermanos, hermanas, y nos lo hace comprender y entender la liturgia de la Iglesia. Comprender, hermanos y hermanas, que María Santísima no está por encima de la Iglesia. Y cuánto amamos nosotros, los católicos y los ortodoxos, a la Madre de Dios, pero ella no está por encima de la Iglesia. Es el miembro más excelso de la Iglesia, el más, pero no está por encima de la Iglesia. Por eso en la liturgia, hermanos y hermanas, en la liturgia de las horas, en el misal, por ejemplo, en el común, tenemos el común de la Virgen María, el común de vírgenes, el común de pastores, de los mártires, etcétera, etcétera. El primer común es la dedicación de una iglesia. La dedicación de una iglesia, porque el templo nos habla de la iglesia. El templo somos, el templo material nos habla del templo vivo que somos nosotros. O sea, en el común, en las fiestas comunes, la primera no es María Santísima, es la segunda. La primera es el común de la dedicación de una iglesia. Después viene María y después los apóstoles. Entonces, quien nos explicó esto muy bien fue el gran Agustín. Agustín nos dice que María es el miembro más excelso de la iglesia, el miembro más sublime de la iglesia, es la expresión máxima de la iglesia, pero María no está por encima de la iglesia. No está por encima del conjunto. Y por eso en la primera reflexión patrística, a la nueva Eva, a la que se llamó primero la nueva Eva, no fue a María, fue a la iglesia. Es bueno que comprendamos esto, ¿verdad? Y repito, no jamás significa esto aminorar a María Santísima, sino de ponerlo todo en orden. María es el miembro más excelso, más sublime de la iglesia, pero no está por encima de la iglesia. Es un miembro más sublime, por eso la amamos, por eso la respetamos, por eso la queremos, pero no está por encima de la iglesia. Repito, el gran Agustín, este gran teólogo, que nos hizo saber esto, y en la liturgia se expresa esto. Por ejemplo, la dedicación de una iglesia es lo primero que aparece en el oficio del común, dedicación de una iglesia. Entonces, hermanos y hermanas, vivamos intensamente cuando celebramos esta... Y esto es bueno comprenderlo, por ejemplo, y vivirlo. Hubo una fiesta que se de la dedicación de la basílica, de la catedral. Es solemnidad, hermanos y hermanas, solemnidad en la catedral de Santo Domingo y fiesta en toda la arquidiócesis. Eso pasó, digamos, desapercibidamente, hermanos y hermanas. Pasó desapercibidamente. Entonces, eso hay que celebrarlo. Hay que celebrarlo. La dedicación de nuestra santa iglesia de la Catedral de Santo Domingo es fiesta obligatoria, pero eso pasó desapercibidamente. No se celebró, hermanos y hermanas.
Entonces es bueno que eso se celebre en todas las iglesias y se tome conciencia de eso, hermanos y hermanas, de esa dedicación, que se celebre como una fiesta. Lo estoy buscando aquí, luego se lo hago saber. Pero eso se celebró y pasó así como desapercibidamente en nuestra arquidiócesis, hermanos y hermanas. Hay que celebrarla porque nosotros tenemos que celebrar la liturgia de las horas, hermanos y hermanas. Tenemos que celebrar también. Por ejemplo, aquí está en la dedicación de la Basílica de la Catedral de la Altagracia. Se celebró en agosto, el día 15. En la diócesis de la Altagracia, solemnidad en la catedral. Y lo mismo sucede, hermanos y hermanas, en la dedicación de cualquier catedral diocesana. Entonces, cuando celebremos, hermanos y hermanas, sobre todo los sacerdotes, ¿verdad?, hagamos conciencia, que celebremos y le hagamos conciencia a la feligresía. Estamos celebrando el aniversario de la dedicación de la Catedral de Santo Domingo, primada de América. Es solemnidad en la catedral y fiesta en toda nuestra arquidiócesis. Es bueno que sepamos eso, hermanos y hermanas, y que lo celebremos, porque, repito, celebramos más, ¿verdad? No se nos pasa, por ejemplo, la memoria de la Virgen María, pero la Virgen María no está por encima de la iglesia. No se nos pasa una memoria de María Santísima, y repito, esto no aminora nada. Yo soy mariano y amo a mi madre, pero sé que María no está por encima de la iglesia. Es bueno que tomemos esta conciencia, hermanos y hermanas, de lo que es la iglesia, la esposa de Cristo, el cuerpo de Cristo, la iglesia, y que amemos la iglesia. Y que esto es importante, hermanos y hermanas, que la devoción y el cariño a María Santísima no aminore nuestra devoción, el cariño a la iglesia como cuerpo de Cristo. Y ya, repito, le explicó Agustín, María es lo más sublime de la iglesia, pero no está por encima de ella. María es lo más sublime de la iglesia, pero no está por encima de ella. Entonces puede darse el caso que el amor a María Santísima aminore el amor a la iglesia. Eso no debe ser. María Santísima, la misma María nos corrige. ¿Qué pasa? Yo no estoy por encima del cuerpo de Cristo. Yo no estoy por encima del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es la iglesia, en su conjunto, sus pastores, los obispos y yo. Yo no estoy fuera del cuerpo de Cristo. Te comprendamos esto, hermanos y hermanas, para que amemos más a nuestra Madre Iglesia. Nuestra Madre Iglesia, que en la teología y en una auténtica eclesiología, la Iglesia está por encima de María Santísima. En su conjunto, la Iglesia, el cuerpo de Cristo, está por encima. Y la iglesia, esto está en el Concilio Vaticano II, en la Lumen Gentium. Por eso el primer capítulo de la Lumen Gentium no es María. No es la iglesia como tal, su naturaleza. Entonces, hermanos y hermanas, que la dedicación de la Basílica de Laterán nos abra los ojos y nos ayude a comprender el sentido profundo de la iglesia. Que muchos católicos tienen más devoción a María Santísima que a la Iglesia de Cristo. Y no debe ser así.
María está dentro de la iglesia, no por encima de ella. Ella gravita con nosotros, pero no por encima de ella. La primera Eva es la iglesia. Eva. Ya Origen, hermanos, hermanas, nos dio esa lección. Origen, el gran teólogo. La iglesia es la que brota del costado durmiente de Cristo. Como brotó Eva del costado durmiente de Adán. Del nuevo Adán brota la nueva Eva, que es su iglesia, su santísimo cuerpo. Bien, hermanos, hermanas, repito, no digo esto para que se aminore en nosotros nuestro amor, nuestra devoción, nuestra ternura a María Santísima, pero que en nuestra devoción a María Santísima comprendamos que ella no está por encima de la iglesia. Ella es su miembro más excelso, su miembro más exquisito, pero dentro de la iglesia, no por encima de ella. El gran Agustín nos explicó esto claramente, los padres de la iglesia, y esto es doctrina de la Santa Madre Iglesia Católica. Adoremos a Jesús, de cuyo costado abierto brotó su esposa, la Santa Madre Iglesia Católica. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Silencio, intimidad, presencia, adoración.
Salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. María Santísima, Virgen de la Alta Gracia, protectora del pueblo dominicano. María Santísima, Virgen de las Mercedes, patrona del pueblo dominicano. María Santísima, embajadora del Espíritu Santo, visítanos y salúdanos, como saludaste a tu prima Santa Isabel. Oremos. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima, de San José, de nuestras constelaciones de amor, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo. Bendice el planeta Tierra. Bendice a cada ser humano que lo habita. Y acelera en nosotros la hora de la santidad. La hora de la iluminación, del despertar, de la conexión con nuestra esencia.